nueva, con diferente carga de trabajo, algunos compañeros con la pretemporada de empezar, algunos fichajes que llegan a última hora. Y bueno, todo eso, toda esa mezcla, pues bueno, yo creo que hay que darle un poquito de tiempo para ver los resultados, ¿no? Poca jornada, pues todo se trabaja mejor y se mejora conforme vamos ganando partidos, ¿no? Como bien has dicho. Está claro que bueno, en la primera jornada también los equipos también se han reforzado bien, es una categoría difícil, todos los equipos quieren estar arriba y bueno, sabemos que va a ser muy complicado, ¿no? Pero como bien dice, pues bueno, esos puntos que nos falta al equipo para competir todavía mejor, pues bueno, se consigue mejor pues, trabajando sobre la victoria, como ya has dicho. Ahora estamos viendo que bueno, sí, solamente tenemos 4 goles a favor, pero también estamos viendo que estamos recibiendo poco, ¿no? Y nos está dando puntos. No sé si eso va a seguir así, que nos va a costar hacer goles, pero bueno, tenemos plena confianza en la plantilla, en todos los compañeros que han venido e incluso, bueno, defensivamente también estamos recibiendo goles, pero bueno, llegará también un bache que también quizá, pues, ojalá no, que no llegue, pero también llegará el momento ese que, bueno, que sea una dinámica negativa y, bueno, que tendremos que juntarnos y salir cuanto antes de esa racha negativa, ¿no? Pero bueno, ahora ha tocado así, estamos recibiendo pocos goles y ahora con pocos goles que hacemos nos da para sumar y bueno, como hemos dicho antes, todos los errores, los pequeños detalles que nos falta todavía por pulir, pues se está trabajando, se trabaja mejor ahora, hoy en día, pues sobre la victoria, ¿no? El aspecto defensivo, pero el aspecto defensivo general, no solo de la defensa, porque también estamos viendo que, bueno, en este caso, hablando de delanteros, Giovanni no ha tenido muchos minutos, pero el caso de Pablo, se pegó una paliza tremenda por defender, el caso de King también, y la verdad que eso lo valoramos la gente de atrás, ¿no? Te llegan con menos fuerza y yo creo que el trabajo defensivo del equipo quizá pues está a un nivel alto. Plantilla, cuerpo técnico, me han valorado muy bien, me han ofrecido el papel ese, ¿no? de ser importante y la verdad que bueno, yo creo que también hay que dar un paso más y estar siempre encima de los compañeros, sobre todo la gente nueva que llega, ¿no? Gente joven también que se siente un poquito más distante, pero bueno, es un rol más de la plantilla, son también detalles de los partidos, que no hay que darle mayor importancia el estar encima de los compañeros, pero bueno, nada, el hacer un buen grupo yo creo que es la base para conseguir los objetivos. Sí, rival complicado, como lo tuvimos cuando íbamos a Don Benito, hace 2 semanas a San Lucas. En este grupo todos los rivales son complicados, ¿no? En este caso, pues bueno, la Balompédica pues sí, se caracteriza por atacar bastante, juego directo, tiene 2 buenos puntos que trabajan bien y también estamos viendo los resultados, ¿no? Que también reciben pocos goles, están cómodos en casa y igual yo creo que es parecido a la dinámica que llevan el año pasado también, en la primera vuelta, que hasta que fue Cartagena allí y iban líderes, si no me equivoco, y sí, en su campo es un equipo la verdad que bastante incómodo y bueno, adaptarnos lo máximo posible, lo antes posible, igual que hicimos en San Lucas y bueno, y puntuar, que es lo importante. Que la clave hay que fijarse en el partido siguiente, que es, como bien ha dicho, es un rival muy complicado, sobre todo en su casa, y nosotros fijarnos nosotros, no tenemos que mirar más allá, ¿no? Por enfrentarnos a los que vienen, Marbella, Córdoba, Regre, yo creo que son iguales de difíciles que a los campos que, bueno, a estos 2 campos que hemos ido, a Don Benito, San Luqueño, que también son complicados de sacar puntos. Yo creo que no hay que mirar más allá, no nos asusta el calendario, sino este partido que viene. Creo que es mantener una regularidad. Por ejemplo, como ha dicho Jorge, estos partidos que vienen, 6 partidos, ganan los 6 y después pierdes 10, ¿sabes? No, por ganar los que están arriba por ahora, no te va a decir nada, ¿sabes? Yo creo que es mantener la regularidad, el ser constante, el perder pocos puntos y adaptarte a una dinámica positiva. Yo creo que esa es la clave, no mirar más allá ni marcarte un periodo concreto. Ahora mismo llevamos 2 victorias seguidas y alargarlo lo máximo posible para cuando vengan los baches negativos, que bueno, Dios quiera que no llegue, salir cuanto antes y estar preparado para esas situaciones.